Hola hermanos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta recepción de sábado. ¿Cómo estás, Abby? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Estamos muy contentas de que ustedes estén con nosotros en esta recepción de sábado. Y hermanos, para empezar, los invito a que inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora te damos muchas gracias porque nos permitiste terminar una semana más. Y porque ahora estamos recibiendo tu sábado, Señor. Te pido que te quedes con cada uno de los hermanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta hora, hermanos, los invito a que entonemos juntos el himno 347, Con gozo canto al Señor. Canto al Señor desde que salvo soy, pues es mi Rey, mi Salvador, desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Yo amo a Dios por su bondad, desde que salvo soy. Hacer su voluntad desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en él me gloriaré, desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Desde que salvo soy, a Cristo alabo sin cesar, desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en él me gloriaré, desde salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Yo tengo hogar al cual iré desde que salvo soy, y allí seguro viviré desde que salvo soy. Soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en él me gloriaré, desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Ahora, hermanos, los invitamos a que veamos la cápsula de la historia de hoy a cargo de la hermana Miriam Vergara. En 1843, en ocasión del Congreso General de los Bautistas del Séptimo Día de Norteamérica, se tomó un acuerdo que merece nuestra especial atención. Varias decenas de mensajeros asistieron a la sesión para representar a 5.500 miembros que residían mayormente en Rhode Island, Nueva Jersey, y esparcidos en varios estados. Un aluvión de proyectos de la ley dominical en la legislatura del estado y en el Congreso federal habían aumentado recientemente el interés
del público en el sábado. Los tiempos parecían maduros para la causa del santo día de reposo de Dios, y la conferencia votó una recomendación inusitada para su iglesia: que el primer día de noviembre próximo sea observado por nuestra iglesia como un día de ayuno y oración, para que el Dios Todopoderoso se ponga de pie e interceda en favor de su santo sábado. Los fieles bautistas del séptimo día que votaron esta recomendación sobre el miércoles 1 de noviembre de 1843, poco imaginaron la manera o la magnitud de la respuesta que Dios había estado preparando con años de anticipación. Aún mientras estaban orando y ayunando, una de sus feligreses, la señora Raquel, estaba pensando en mudarse a la aldea serrana de Washington, donde vivía su hija soltera de 18 años, llamada Delicia, que había aceptado un trabajo de maestra en este lugar. Siendo viuda, la señora Raquel le parecía razonable pasar el invierno con ella. Además, tendría la oportunidad de testificar de su fe en esa localidad, y para eso llevó consigo una provisión de folletos sobre el sábado. Uniendo la acción al pensamiento, la señora Raquel se encontró en la última parte del invierno de 1844, asistiendo a la iglesia de los hermanos cristianos de su residencia adoptiva. Formaban una congregación no afiliada que con su ministro habían aceptado el mensaje adventista de Guillermo Miller. Observaban el domingo, pero siendo que no había ninguna iglesia bautista en la cercanía, la señora Raquel guardaba el sábado lo mejor que podía con su hija Delicia, y el domingo asistía a la iglesia para participar del compañerismo cristiano. Un domingo en particular era el de la comunión, y el pastor Federico Wheeler, ministro itinerante metodista, joven, de Hillsboro, distante 17 kilómetros, estaba predicando el sermón. De repente, expresó algo que casi hizo que la señora Raquel se pusiera de pie para llamarle la atención sobre lo que él decía. Sin embargo, se contuvo hasta que Wheeler fue a visitar, como buen pastor, a la buena señora procedente de Nueva York que asistía a su iglesia. Mientras usted estaba hablando, pastor Wheeler, le dijo con franqueza, apenas me pude contener. Usted afirmó que debemos observar los 10 mandamientos, y sin embargo, usted mismo viola constantemente uno de ellos. ¿Por qué, hermana Raquel, dice usted esto?, respondió el pastor Wheeler. Yo quiero decirle que el cuarto mandamiento reza, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, pero usted observa el primer día, el día domingo del Papa, en lugar del sábado, día del Señor. Si el pastor se sintió o no irritado, lo ignoramos, pero lo que sí sabemos es que en cierto momento de ese mismo invierno, posiblemente el 16 de marzo de 1844, Wheeler hizo su decisión de observar el séptimo día como el día de reposo. Así fue como Federico Wheeler, un millerita adventista metodista de Hillsboro, llegó a ser el primer ministro adventista observador del sábado en los Estados Unidos. Y aunque no predicaba en ese tiempo acerca del sábado en su iglesia de Washington, parecía que lo hacía en una escuela cercana a su hogar, y que discutió privadamente el asunto por lo menos con otros ministros que como él habían abrazado la esperanza adventista. En agosto de 1844, Thomas Preble, anteriormente bautista de la libre voluntad, que pastoreaba una congregación en una localidad fabricante de zapatos situada a unos 20 kilómetros de Hillsboro, llegó a ser el segundo ministro adventista observador del sábado en los Estados Unidos. En la primera parte de octubre de 1844, había por lo menos otros adventistas observadores del sábado, además de los ya mencionados. La señora Blake
que puede haber sido bautista del séptimo día como la señora Raquel. Aproximadamente en este tiempo o años antes fuera de los Estados Unidos, un buen número de otros adventistas de la primera hora adoptaron la observancia del sábado. Uno de estos fue Francisco de Argentina, un prócer prominente que introdujo reformas sociales y políticas en sus estancias, gran parte organizadas para evangelizar a los indios. Hizo un buen número de conversos y fue arrestado en 1821 por observar el sábado. Otro, Santiago de Escocia, bien conocido en las Islas Británicas por sus obras escritas sobre las profecías y el segundo advenimiento, comenzó a guardar el sábado hacia 1832. Pero debemos regresar a Washington. Parece que Delicia vivía en la gran casa de campo de Farnsworth. Se supone que su madre probablemente se hospedaba también allí con ella. Muchos deben haber sido los comentarios que se cruzaron acerca del sábado y del domingo. Llegó el momento de escuchar el especial de esta noche, hermanos, que está a cargo de Alejandro Chablé. Solo existes tú.
A continuación, hermanos, los invito a que pongamos atención al tema de hoy, que está a cargo del hermano Alejandro Martínez, que lleva por título El Ministerio de Cristo en el Santuario. La cita bíblica se encuentra en Hebreos 4, del 14 al 16. Bien, muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Asimismo, les deseamos un feliz sábado y les enviamos un cordial saludo. Bien, en esta noche hemos de analizar un tema muy importante. Este tema está titulado El Ministerio de Cristo en el Santuario Celestial. Y para ello, antes de iniciar este tema, les invito que inclinemos nuestro rostro para orar. Oremos. Padre nuestro que está en la altura de los cielos, santificado sea su precioso y bendito nombre. Señor Jesús, le agradecemos en esta hora porque nos permite poder estudiar su palabra. Queremos, Padre, pedirte de una manera muy especial que derrames tu Santo Espíritu en nosotros, para que podamos entender y comprender tu palabra. Asimismo, te pedimos, Señor, que puedas utilizarme, que tu Santo Espíritu también pueda estar en mí y que las palabras que yo hable provengan de usted. Padre, en una manera muy especial también te quiero pedir por los que nos están viendo en esta hora. Tal vez están pasando por problemas de enfermedad, alguna aflicción, tal vez por problemas de falta de trabajo, entre otras cosas más. Estas peticiones, Padre, te las queremos dejar en tus manos y que puedan ser resueltas conforme sea tu divina voluntad. Así es que, Padre, en estos momentos también queremos pedirte para que sigas estando con nosotros y puedas acompañarnos durante esta hora. Padre, todo esto te lo queremos pedir. No es porque seamos dignos ni merecedores, sino te lo pedimos en la sangre preciosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En esta hora, los voy a llevar a dos momentos importantes. En el primer momento es acerca del santuario del cielo y el segundo momento vamos a ver el ministerio del santuario celestial. Y es cierto, quiero iniciar diciendo lo siguiente. Hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el hombre. En él ministra Cristo en favor de nosotros, para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido de una vez y para siempre en la cruz. Qué interesante. Hemos de analizar ahora en esta hora, ¿verdad?, acerca del santuario del cielo. Muchas personas, ¿verdad?, mencionan que es cierto, el cielo, o más bien el santuario del cielo, no es real. Muchas personas, ¿verdad?, mencionan que tal vez es una metáfora, ¿verdad? Tal vez otros mencionan que es algo, una abstracción, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos muestra. Vamos al libro de Salmo, capítulo 11. Versículo 4. Vamos a ver qué nos menciona
las Sagradas Escrituras. Salmo capítulo 11, versículo 4. Y dice, el Señor está en su santo templo. Algo interesante. Aquí nos hace énfasis. El Señor está en su santo templo. El trono del Señor, aún dice, está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan aún a los hombres. Qué interesante. Claro, podemos ver, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras, donde se nos menciona que el Señor está en su santo templo. Esto nos indica que es cierto, el santuario celestial es real. Ahora bien, me gustaría compartirles otro momento en la visión que tuvo el apóstol Juan. Es cierto, en esta visión se le reveló el santuario celestial. Y déjenme mencionarles lo siguiente. Fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. En otro pasaje decía, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Allí el apóstol vio los objetos que sirvieron de modelo para los muebles del santuario terrenal, tales como los 7 candeleros de oro y el altar del incienso. Vio también allí el arca del pacto, la cual era semejante al lugar santísimo terrenal. El altar del incienso celestial está ubicado ante el trono de Dios, que a su vez se encuentra situado en el templo celestial de Dios. Vemos cómo también al apóstol Juan se le hace, ¿verdad?, o se le da esta visión donde también se nos especifica que es cierto, el santuario del cielo es real. Y todo lo que les acabo de mencionar lo escribe el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis 8:3, Apocalipsis 11 y Apocalipsis 15. Podemos encontrar, es cierto, lo que Dios le había, es cierto, establecido a través de una visión, contarle, verle, ¿verdad?, ver a Juan que el santuario era real. Fíjense qué interesante. Ahora bien, ¿verdad?, vemos cómo aún es cierto, al ver que el santuario es real, pues también hay algo interesante acerca del ministerio del santuario celestial. Es algo interesante, ¿verdad?, mencionar lo siguiente. El mensaje del santuario, escuchen bien, es un mensaje de salvación. Es cierto, Dios, ¿verdad?, utilizó símbolos y es cierto, utilizó ritos, ¿verdad?, donde Dios se proponía por medio de esta parábola evangélica enfocar, es cierto, la fe de Israel sobre el sacrificio y el ministerio sacerdotal del Redentor del mundo, el Cordero de Dios que quita aún el pecado del mundo. Eso se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 29. Es cierto, como vemos el ministerio importante ahora del santuario celestial, que es cierto, aquí se nos menciona acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y eso cómo lo hizo? ¿A través de qué? Del sacrificio, ¿verdad? Es cierto, Jesús vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Así es que vemos el gran ministerio del santuario celestial. Pero bien, ahora los quiero llevar, es cierto, a tres fases del ministerio de Cristo. Número uno,
Podríamos mencionar que es el sacrificio, es cierto, sustitutivo. ¿Y eso qué significaba? ¿Qué significaba acerca del, verdad, sacrificio sustitutivo? Quiero leerles lo siguiente. Cada sacrificio del santuario simbolizaba la muerte de Jesús para el perdón de los pecados, revelado así la verdad según la cual sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Ahora bien, esos sacrificios ilustraban las siguientes verdades. Y una de las verdades que podemos aprender en esta hora es que el juicio de Dios sobre el pecado, una de esas verdades es el juicio de Dios sobre el pecado. ¿Y qué significaba eso? Por cuanto el pecado consiste en una rebelión profundamente arraigada con todo lo que es bueno, puro y verdadero, no solo se le puede pasar por alto. Y podemos ver en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces vemos, ¿verdad? Una verdad acerca del sacrificio sustitutivo es que el juicio de Dios es sobre el pecado. Muy bien. Otra verdad que podemos encontrar acerca del sacrificio sustitutivo es la muerte de Cristo en reemplazo nuestro. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6, ¿verdad? Y todavía en Primera de Corintios 15, 3 se menciona, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Podemos denotar que es cierto, Jesús murió aún, ¿verdad?, por nosotros. Es cierto, Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Y como vemos que Cristo murió, es cierto, por nuestros pecados, y es cierto, conforme a la Escritura. Bien, otra verdad que podemos encontrar acerca del sacrificio sustitutivo. Y otra verdad que podemos ver en esta hora es que Dios provee el sacrificio expiatorio. ¿Qué significaba eso? Ese sacrificio es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, aún en su sangre. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo, el Redentor, tomó sobre sí mismo el juicio del pecado. Por lo tanto, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como él merece. Y queridos, fue condenado por nuestros pecados. Fíjense, queridos hermanos, cómo estas tres verdades, es cierto, son verdades del sacrificio sustitutivo, ¿verdad? En el cual podemos tener en cuenta que es cierto, Jesús muere por nosotros y Dios provee el sacrificio a un expiatorio. Vemos cómo aún Jesús se da a sí mismo, ¿verdad? Por nosotros, por nuestros pecados, y es cierto, ¿verdad? Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiéramos ser tratados como él merece. Y fue condenado por nuestros pecados. Qué interesante es saber el ministerio del santuario celestial. Ahora bien, podemos también decir dentro del ministerio del santuario celestial, se necesitaba un mediador sacerdotal. ¿Eso qué significaba? Si el sacrificio de Cristo expió el pecado, ahora, ¿por qué
se necesitaba un sacerdote. Fíjense qué interesante. Y les voy a comentar lo siguiente. Realmente el papel del sacerdote, ¿verdad?, destaca la necesidad de que entre los pecadores y un Dios santo haya un mediador. Y es cierto, la medición sacerdotal revela cuán serio es el pecado, ¿verdad? Y la separación que causó entre el Dios inmaculado y sus criaturas pecaminosas. Así es que podemos también denotar lo siguiente, que lo podemos encontrar en 1 Timoteo 2:5, ¿verdad? Donde se nos hace mención porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Podemos ver qué interesante es, ¿verdad?, ver que necesitamos ahora un mediador sacerdotal. Y bueno, queridos hermanos, no vayamos tan lejos. Hoy en día nosotros tenemos a nuestro intercesor. Y ese intercesor es Cristo Jesús. Ese intercesor es Jesucristo. Tenemos todavía esa esperanza. Tenemos todavía esa bendición de que si es cierto, si nosotros cometemos un pecado, tenemos nuestro abogado. Tenemos un intermediario que Él puede perdonar nuestros pecados y presentarnos ante Dios sin mancha alguno. Porque Dios puede perdonar nuestros pecados. ¡Qué interesante! Así es que es cierto. Dentro del ministerio de Cristo en el santuario celestial se necesitaba, es cierto, un mediador sacerdotal. Y otro de los casos que hemos podido o que hemos visto o que vemos, ¿verdad?, acerca del santuario celestial con respecto al ministerio, es que dice que cuando el pecador penitente venía al santuario con un sacrificio, colocaba en sus manos sobre la cabeza del animal inocente y confesaba sus pecados. Y este acto transfería simbólicamente su pecado y su castigo a la víctima. Como resultado, obtenía el perdón de los pecados. Fíjense qué interesante. Eso es antes, aún anteriormente, ¿verdad?, en el santuario terrenal, se hacía también esos ritos. Se hacían, es cierto, ¿verdad?, esos símbolos y representaban, es cierto, que Cristo era el único que podía perdonar nuestros pecados. Así es que vemos qué interesante, ¿verdad?, es ver, ¿verdad?, el ministerio aún en el ministerio del santuario celestial. Y otra cosa que podemos también denotar es acerca, es cierto, del juicio de Dios. Y les quiero comentar lo siguiente. Quiero comentarles lo siguiente. Es cierto, podemos ver que al finalizar, ¿verdad?, el rito, ¿verdad?, que se hacía o que hacía el sacerdote, ¿verdad?, a través del cordero, a través del perdón de los pecados, al finalizar había otro paso. Y ese paso, ¿verdad?, es el del juicio, el juicio final, ¿verdad?, el juicio final. Y algo interesante que me gustaría compartirles acerca de ello. ¿Qué significaba acerca del juicio final? Los acontecimientos que sucedían durante el día de la expiación
ilustran tres fases del juicio final de Dios. Número uno, son el juicio premilenario o el juicio investigador, es decir, el juicio anterior al advenimiento de Cristo. Ahora bien, ¿cuándo empezó el juicio investigador? ¿Cuándo empezó el juicio investigador? Si nosotros recordamos acerca de la profecía de las 70 semanas que se registran en el capítulo 9 de Daniel, predecía la inauguración del ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Eso lo pueden encontrar en Daniel capítulo 9, versículo 24. Es cierto, Cristo comenzó su ministerio como nuestro sumo sacerdote e intercesor. Fíjense, algo maravilloso sucedió terminando esas, ¿verdad?, 70 semanas que estaban proféticamente dichas, ¿verdad?, en el capítulo 9 aún de Daniel. Y bueno, podemos denotar lo siguiente. Habíamos comentado que el juicio premilenario era el juicio investigador, es decir, el juicio anterior del advenimiento de Cristo. Y número dos, el juicio milenario, ¿verdad? Y número tres va a ser el juicio ejecutivo que ocurre al fin del milenio. Así es que, queridos hermanos, vemos qué interesante era, ¿verdad? O más bien, qué interesante es saber el ministerio aún de Cristo en el santuario celestial. Ya vimos, ¿verdad?, cómo se ha desarrollado. Hemos visto cómo aún se necesitaba un sacerdote. Y bien, hoy en día también nosotros tenemos a nuestro sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote es Cristo Jesús. Ese sumo sacerdote hoy en día también lo tenemos para remisión y para perdón de nuestros pecados. Qué interesante. Así es que es muy importante, ¿verdad?, denotar todo esto. Y bien, hemos visto, ¿verdad?, que es cierto, la hora del juicio ha llegado. La visión de Daniel indicaba que el papel de Cristo como nuestro sumo sacerdote se haría, especialmente prominente hacia el tiempo del fin, cuando nuestro Salvador comenzara su obra especial de purificación y juicio, y además de su ministerio de intercesor continuo. Es cierto, ¿verdad? Podemos ver cómo aún en nuestro tiempo, pues casi estamos en un tiempo ya final. Por eso es interesante, ¿verdad?, saber el momento y los tiempos en el cual estamos viviendo. Ahora bien, es tiempo de alistarse. Si bien es cierto que vivimos en el periodo pavoroso del día del antitípico de la expiación, no necesitamos temer. Al contrario, Jesucristo, en su doble capacidad de sacrificio y sacerdote, ministra a favor nuestro en el santuario celestial. Y quiero terminar con lo siguiente. Quiero invitarlos al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Me encanta mucho lo que menciona aquí el apóstol Pablo. Y me encanta lo que se menciona en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Y dice así: por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote, fíjense, queridos hermanos, cómo nos muestra la palabra de Dios que tenemos un sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús,
el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Y todavía en el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y todavía terminamos con el versículo 16. Acerquémonos. Fíjense qué interesante. Nos hace esa invitación ahora el Señor. Acerquémonos, ¿verdad? A Jesús. Acerquémonos a nuestro Padre Celestial, porque tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? Y este sumo sacerdote ahora está intercediendo por nosotros. Todavía tenemos esa oportunidad. Todavía podemos estar, ¿verdad?, con nuestro Padre Celestial. Y todavía nos dice, acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué interesante es saber esto. Qué interesante es saber que es cierto. Tenemos a nuestro Señor Jesús que está intercediendo por nosotros. Así como en el cielo ahorita, Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Siempre y cuando nosotros nos acerquemos confiadamente en Él. Siempre y cuando nosotros también nos arrepintamos, siempre y cuando nosotros le confesemos al Señor nuestros pecados. Y recuerden que Él es justo, ¿verdad?, para perdonar nuestros pecados y presentarnos al Padre Celestial. Así es que, queridos hermanos, queridos jóvenes, hermanos que nos miran, yo les invito para que nos acerquemos confiadamente al Señor, para que nosotros podamos alcanzar misericordia delante de nuestro Padre Celestial. Que Dios pueda bendecirnos en esta buena noche y que Él pueda ayudarnos para que cada día podamos estar de su lado, para que cada día podamos estar con Cristo Jesús. Que Dios pueda bendecirnos en esta noche. Vamos a terminar con una oración. Padre, que mora en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre en esta noche. Señor, hemos aprendido que es cierto, existe un santuario en el cielo donde está tu morada. Y asimismo, Señor, hemos visto este gran ministerio que se está haciendo en el cielo, aún a favor de nosotros. Aún, Padre, queremos pedirte que nos perdones, que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, que nos ayude, Señor, a que cada día podamos estar a su lado y que cada día podamos prepararnos para tu pronto regreso. Y cierto, Señor, pedimos para que tú, por favor, nos puedas ayudar para que podamos acercarnos a ti confiadamente y podamos encontrar misericordia. Padre, te pido que puedas seguir ayudándonos. Y te pido para que cada día podamos caminar a su lado. Gracias por este momento y gracias por tu hermosa palabra. Lo agradecemos todo esto. No es porque seamos dignos ni merecedores, sino te lo pedimos en la sangre preciosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Los invito, hermanos, a que entonemos nuestro himno final de este programa, titulado Sábado Es. Sábado es día del Señor.
día de mañana, hermanos, no se pierdan la escuela sabática a las 9:30 a.m. y por la tarde la sociedad de jóvenes a las 5:30 p.m. Bien, hermanos, nos dio mucho gusto estar con ustedes en esta noche. Los esperamos mañana que se conecten en la recepción de sábado. Los invito a que inclinemos nuestro rostro para concluir este programa. Bondadoso Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hora te queremos agradecer por todas las buenas cosas que nos has dado. Gracias por que nos has cuidado durante esta semana, Señor. Y te queremos pedir que en esta noche te quedes con nosotros. Todo esto te lo pido en Jesús. Amén. Amén.